Sargento Porfirio Calderón, el Estado argentino, a través de la empresa Telan, Sociedad del Estado, Sociedad del Pueblo Argentino, hace entrega, como a los demás camaradas del Ejército Nacional, este reconocimiento por su valor y su entrega en defensa del pueblo y de la patria a través de la defensa irrestricta de la ley y la Constitución Nacional. ¡Viva la patria! Hoy quiero agradecer a la señora Cristina, la doctora, y su gobierno. Hoy, para mí, es el Perón con pollera, porque después del gobierno del general Perón, este es el mejor gobierno que yo he visto en nuestro país, en nuestra querida patria. No podemos creer nosotros lo que estamos viviendo. Es increíble para nosotros, después de toda la vicisitud que tenemos, de vivir este reverdecer del nacionalismo y del peronismo y de las ideas del general Perón y de este gobierno de la señora Cristina. Cuando se produce una regresión bárbara como fue la del 16 de septiembre del 55 y su antecesor brutal que fue el 16 de junio del 55, que haya habido argentinos que se hayan alzado en defensa de los derechos de sus conciudadanos y la vigencia de la Constitución que estaba siendo destruida por un régimen de facto, ya esto es en sí mismo significativo. Esto no volvió a ocurrir después y en realidad lo que sí hubo fueron distintas formas de resistencia y de alzamientos inclusive populares, en defensa también del orden constitucional, pero no del modo en que fue lo del 9 de junio, donde los participantes del propio movimiento se excluyeron a sí mismos de la participación en cualquier salida que pudiera surgir si el movimiento triunfara, en un acto de generosidad muy, muy digno de la mejor tradición del pueblo argentino. Lo que sucedió después, los fusilamientos, fueron también algo que está en la peor tradición del pueblo argentino y en particular de la oligarquía argentina. Ellos fueron parte de un hecho histórico que fue la primera vez que hubo un levantamiento en la Argentina en defensa de la Constitución Nacional, porque la Constitución Nacional establecía entonces y sigue estableciendo hoy el derecho a levantarse contra la opresión.